Buenas noches, mis amigos. Aquí Andrew Álvarez con ustedes en otra edición de La Otra Realidad. Hoy viernes 28 de mayo del año 2021. Gracias por estar conectados conmigo una vez más aquí en este programa de corte ecléptico, que ahora lo hacemos a través del Facebook Live. Nos hemos adaptado a los tiempos y bueno, vamos a aprovechar la tecnología. Hace un buen rato, perdonen ustedes, que estamos tratando de entrar aquí a través del Facebook Live, pero acá la señal se pierde en algún lugar. Como hemos dicho anteriormente, comenzamos la transmisión y se va al limbo, así que nadie sabe quién realmente lo ve y hay que volver a comenzar nuevamente hasta que por fin nos conectamos con ustedes. Gracias nuevamente por estar conmigo. Conmigo esta noche estará en un rato vía telefónica el ingeniero Orlando Plá, compartiendo asuntos, temas de interés que nos ponen a pensar, como siempre menciono acá, más allá de lo aparente. Antes de entrar en materia, les recuerdo que estamos este domingo 30 de mayo, vamos a estar presentando a las 9 de la noche nuestra más reciente conferencia a través online, ¿no?, a través de internet, Espectros. Sumamente interesante, de verdad que estuvimos dando ahí unos toques finales a esa presentación y la evidencia es impactante y el material que compartimos pues definitivamente es de primera y nos pone siempre, ¿no?, nos abre esa puerta a ese otro mundo desconocido y que definitivamente pues el interés por saber algo más allá de lo que hay en este tiempo, en este espacio, yo creo que debe ser genuino en cada uno de nosotros, ¿no?, los que exploramos la conciencia humana. Recuerda que este programa inclusive es una aventura a través de la conciencia humana y eso es parte de lo que todos tenemos que tratar de experimentar, ¿no? En algún momento estaremos en esa línea, en esa transformación final, ¿no?, y ahí pues tendremos la respuesta de tantas cosas que discutimos, de tantas creencias, de tantas religiones, de tantas filosofías o metafísica que se quiera tratar sobre cómo explicar si la supervivencia humana, ¿no?, la existencia más allá de la vida. Bueno, de esas cosas estaremos tratando precisamente en esta conferencia audiovisual Espectros. Y se llama Espectros porque trata diferentes cosas. Ahí tenemos psicoides, ahí tenemos djinns, ¿no?, lo que llaman los genios, espíritus, obviamente, desde los espíritus humanos hasta entidades no humanas y experiencias a través de los tiempos que se han dado con este tipo de fuerzas que muchas de ellas habitan en el inconsciente de las personas y que son parte también, ¿no?, de la sociedad, de la cultura, de lo que pudiese ser, ¿no?, nuestro mandala social y cultural y esa memoria atávica que todos tenemos. Es un tema interesante y si se trata con la seriedad, con la evidencia, con el conocimiento adecuado, definitivamente vemos otros ángulos que no se discuten regularmente y que van más allá, como he dicho, de la creencia, de la fe, del tal vez, a lo mejor, de lo que me dijeron o de lo que yo creo que es, ¿no? Vamos a ver, ante cosas que aparentemente no pueden ser explicadas a primera mano por la ciencia convencional, ¿no?, por las leyes que conocemos del materialismo y donde tratamos, ¿no?, de ser reduccionista y de todo, tratarlo de explicar lo más sencillo y simple posible, por un lado, y por otro lado, lo más complicado para que nadie entienda nada. Ese es nuestro sistema. Nuestro sistema cognitivo precisamente trabaja con eso, ¿no? La educación acá, como he dicho yo, que controlan las élites y que se supone que usted debe ser uno más en la línea de ensamblaje, se trabaja para que las cosas se expliquen de la manera más simple para que usted no pueda, lógicamente, tal vez preguntarse más allá de la explicación que le han dado. De hecho, es hasta aquí, esta es la línea, y de ahí para allá nada que preguntar. Y por otro lado, cuando son conocimientos o informaciones que puedan tal vez liberar su conciencia o que tengan que ver, ¿no?, precisamente con el núcleo mismo de las ciencias y de los controles que se pueden tener, los patrones de conducta sociales, humanísticos o dominación humana, pues ahí es donde es sumamente complicado. Y los que quieren dominar la ciencia y los que quieren dominar el conocimiento siempre crean una jerga muy particular que se le hace sumamente complicado a las personas, que digo yo, comunes, a nosotros, los simples, los civiles, y los civiles somos los silvestres. Pues bien, recuerden, este domingo a las 9 de la noche, Espectros. Espectros estará en online, en nuestra plataforma, Andrew Álvarez Chardón. Perdón, Andrew Álvarez Chardón es mi página. Siempre tengo esos lapsus mentales con mi propio nombre. AndrewAlvarez.movie.com. AndrewAlvarez.movie.com. Y recuerda que movie es M-U-V-I de punto. Movie. AndrewAlvarezMovie.com. Ahí está, la consigue. Y la página, pues la de siempre. Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Bueno, dicho todo eso, quiero comenzar con unas cosas que yo creo que son importantes, que es un tema que está en la palestra pública aquí en Puerto Rico y que, pues, todos los analistas, todos los periodistas, todos los políticos, bueno, el pueblo mismo, ¿no?, está obviamente en convulsión con estas
noticias que nos ha dado la Junta de Control Fiscal sobre las aprobaciones que ha dado aquí en Puerto Rico para el aumento que se va a dar, ¿no? Para los servicios que podrían ser, que diría yo, aumentos en servicios básicos que son necesarios para todos nosotros, ¿no? Y obviamente el recorte de fondos operativos como la Universidad de Puerto Rico, que le han restado 94 millones de dólares. Yo creo que todo esto, pues tenemos que ver qué es lo que realmente diseña para Puerto Rico, cuál es el plan que hay con nosotros desde la perspectiva de los Estados Unidos y en este caso el Congreso, porque la ley promesa viene del Congreso de los Estados Unidos. Perdóneme usted que este ojito hoy como que tiene medio morriña, pero bueno, la cosa es que definitivamente pues nos están poniendo en una posición sumamente difícil. Ya tenemos que pagar la deuda, la enorme deuda, que aunque se ha reducido, sigue siendo enorme. Y nosotros los paganos, ¿no?, los que pagamos deuda, el ciudadano común, la gente del pueblo, ¿no?, hombres y mujeres de a pie, somos los que tenemos que cargar con este gasto. Siempre nos dicen, no, esto no fue que el político lo hizo mal. Usted pues disfruta de las canchas de baloncesto que hay en las urbanizaciones, usted disfruta de algún edificio, alguna plaza pública, etcétera, etcétera, y por ahí se la ponen a usted y se la llevan como un enema y usted pues lo acepta. La realidad es que son muy pocas las cosas que realmente usted puede evaluar si hiciéramos, ¿no?, un estudio longitudinal de los gastos públicos en Puerto Rico y de la cantidad de dinero que supuestamente alegadamente se ha invertido, que son eficientes o que puedan ser realmente de uso para el público. La mayor parte de las facilidades estas deportivas que tenemos en el país están abandonadas. Dígame si es o no es así. Hello. ¿Ah? Urbanización por urbanización, sector por sector, barrio por barrio, ¿ah?, parcela por parcela, vaya donde usted quiera. Y tienen sin número de facilidades, de parques de pelotas abandonados, cancha baloncesto abandonada, y que no tiene que ver directamente con el huracán Irma y María ni con la pandemia. Vamos a hablar cómo es. Esto hace tiempo, llevamos más de una década, donde hemos visto cómo ha decaído definitivamente no solamente la práctica del deporte, sino un sinnúmero de facilidades públicas en Puerto Rico que se pierden, desde los balnearios, los bosques nacionales en la isla, y no estoy hablando de Yunque, que eso está bajo control federal, el resto de parques, obviamente en Puerto Rico, los bosques en Puerto Rico, Guabate, el que usted quiera buscar por ahí, o puede irse hasta allá, hasta cerca de Quebradilla Isabela, y puede buscar por allí las zonas que están boscosas y están abandonadas y las facilidades se han ido, no, todo eso. Podemos ir al Verde y tantos lugares más y usted se da cuenta que ya no hay mantenimiento, pues meramente por hablar algo por arriba, meramente algunos pequeños ejemplos. Dicho eso, definitivamente pues nos tiene que preocupar el nivel de vida que vamos a tener en Puerto Rico y los aumentos que ya nos están anunciando que vienen ya. No solo recortes, obviamente en presupuesto, sino los aumentos que van directamente al bolsillo de todos nosotros, los consumidores, el pueblo, la gente, nosotros los que pagamos IBU, pagamos impuestos, ¿eh?, los que tenemos que enfrentar todas las vicisitudes habidas y por haber de la caída y de la falta de desarrollo económico en Puerto Rico. Esa es la realidad. ¿Estatus político con esto o no? Bueno, la realidad es la siguiente. Mientras yo digo todo esto, ya nos han dicho lo siguiente, y aquí vamos a tocar algo ligeramente, esa cuestión del estatus, si es que realmente tiene que ver algo con esto, o si es el mal manejo de fondos en Puerto Rico, la corrupción que ya es endémica dentro del gobierno, dentro de los partidos políticos, dentro de todo el que sube allá a hacer politiquería y no a servir, sino a servirse. Y esto pues es algo recurrente y algo que se ha criticado, pero que nadie le pone cascabel al gato, nadie es nadie. Ni nadie obviamente enfrenta esto como tiene que enfrentarlo. Ni hay un movimiento popular, ¿no? No es popular del partido, que se está corrupto y podrido. Un movimiento de pueblo que realmente señale, mire, esto es lo que hay que hacer, vamos a cambiar la cuestión. Y si el pueblo tiene que ir, levantarse y hablar frente a los Jefferson, los Wilson, ¿no?, los Spalding allá en los Estados Unidos, en Washington, pues que lo haga. Porque lo que se supone que nos representen a nosotros, pues muy poco hacen. Lo único que piden es que más ayuda, más asistencia, porque el país no produce, es un país de consumerismo, es un país consumista. Y los Estados Unidos, de hecho, son una economía de consumo. Y nosotros pues somos un micro universo, ¿no?, una extensión, de un apéndice de esa economía de consumo gigantesca que ya gran parte de su producción nacional y de las industrias que tiene las mandó al extranjero, muchas de ellas a China, y ahora ya usted ve el problema que hay. Es elemental. Esto no hay que romperse mucho la cabeza, meramente un poco de información para que usted pueda ver más allá de lo aparente. Acá pues ahora nos dice lo siguiente. La Junta de Control Fiscal obviamente certificó la nueva ronda de aumentos que nos va a tocar en los próximos meses. Ya desde el próximo mes de junio ya nos están hablando obviamente del quinto aumento en los servicios de agua. Y usted sabe que usted paga más por alcantarillado, paga más por ese impuesto que le tienen especial al agua también, ambiental y otra cosa más que le cobran a uno que uno no sabe lo que es. Pero bueno, la realidad es que todo eso sale más caro que inclusive que el agua que usted utiliza. Pero aquí viene un aumento más en el acueducto alcantarillado. Vamos a ver qué pasa,
con la AAA. Dicen que esto va a empezar desde el 1 de julio, el quinto aumento, y que ahora hasta el 2022 nos van a estar subiendo un 2% todos los años. Te guste o no te guste. ¿Y qué vas a hacer? Sí, tú, ¿qué vas a hacer? ¿Pagar? ¿Qué vas a hacer? Si el pueblo de aquí, ya usted sabe, pues nos mandan ayudas continuamente, nos mandan un sinnúmero de cosas ahora para la cuestión de la pandemia, y la gente no quiere trabajar tampoco. La gente, allá usted ve, en Nueva York y en tantos lugares más, en Florida, tienen problemas. En California, muchos estados y ciudades de Estados Unidos se han quedado sin empleomanía. Y en Puerto Rico estamos igual también. Aquí lo que pasa también es que, lamentablemente, la economía de Puerto Rico no se puede comparar con la de ninguna de estas ciudades, ninguno de estos estados. Aquí la economía está en depresión y está en recesión. Y es la realidad, no pinta otra, así que no invente nadie, ni en la Cámara, ni en el Senado, ni obviamente que invente alguien aquí en Fortaleza, porque no hay plan, y no solamente no hay plan, el plan que existe o lo que nos quieren imponer, obviamente lo que la Junta nos dice, que son que aumentos. Mientras se habla del mínimo federal, de que si en Puerto Rico si se pone el mínimo como se está proponiendo en los Estados Unidos aquí, la industria privada no lo puede pagar por los niveles de consumo que hay, no hay suficiente capital para caminar todo eso, pero si no siguen subiendo, oiga, si es o no es así, dígame, oiga mi amigo, ¿no siguen subiendo qué? ¿No siguen subiendo los gastos? No siguen subiendo definitivamente todos los costos, todo lo que tiene que ser nuestra vida diaria, lo que necesitamos para vivir, el techo, lo que comemos, bueno, la canasta alimentaria, ¿cómo está? Sigue subiendo. Y empezó a subir dramáticamente después de Irma y María. Lo que pasa es que la gente tiene memoria corta y la gente no sigue longitudinalmente la secuencia de lo que está pasando. Y claro, aquí tenemos una agencia, que es una agencia para meter políticos fracasados o meter alcahuetes, que le llaman DACO, que no sirve para absolutamente nada. Nada es nada. ¿Sabe usted que para nada? Más cercana al 2, cuando usted pone sus querellas o se queja en el canal 2, que es lo que hace DACO, dígame si hace o no. Así que en eso estamos, mis amigos, en el marasmo, en el limbo, en lo que se refiere a Puerto Rico. El peaje, bueno, el peaje, estamos hablando ahora del peaje de las autopistas que no están privatizadas en Puerto Rico, como la que va hasta Arecibo, la de San Juan a Ponce, la que pueda haber la 30 en Macao, la que sea. Bueno, nos van a subir ahora un 8.5% ese peaje durante los próximos 4 años. Va a estar subiendo. Hasta que quién va a poder pagar para pasar por una autopista que para colmo está fastidiada. No, que hay que cuadrar nómina aquí. Hay que sacar cientos y pico de millones de dólares. Pero como siempre, los paganos, nosotros, el bolsillo, nuestra microeconomía es la que sufre. Nadie le sube sueldo a usted. No. No tiene mejores calidad de vida. No. No tiene mejores condiciones de trabajo. No. Y para colmo, ahora va un montón de gente también para la calle en Puerto Rico en despido por la cuestión de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí eso se ha convertido, obviamente, ¿no?, en un pandemonium de cosas. Y así estamos aquí en Puerto Rico. Por otro lado, aparte de todo eso, pues hay que mencionar, ¿no?, esto es importante, que los Estados Unidos busca tratar de compensar inmediatamente lo que va a ser un desastre de aquí a 4 o 5 años. Para las próximas elecciones en Puerto Rico, ¿no?, el próximo 4 años, es que vamos a tener el impacto completo de todos estos impuestos, de todo este elevar, ¿no?, costos en Puerto Rico, de los precios de todo lo que nos van a estar cobrando, obviamente desde los servicios básicos hasta todo lo que podamos tratar de conseguir. Eso se va a sentir ya a finales de este cuatrenio y principios del otro. Y me explico. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ya se empiezan a reducir las ayudas federales, cuando ya empieza a parar lo de la pandemia y todo eso, pues la gente va a empezar a buscar trabajo, y eso es lo que falta en Puerto Rico. Tendremos otra migración más de las muchas que se siguen dando cíclicamente en Puerto Rico, y la gente no despierta. La gente sigue en el marasmo, la gente sigue pensando que yo sé que en gusarapo o en la bobería, en la paja mental, en lo que le venga. Pero la gente no quiere enfrentar la realidad. ¿Qué pasa? Bueno, Joe Biden ahora, por eso vengo ahora con el lado de que va a ser la propuesta federal, que es lo que quiere obviamente el presidente Joe Biden. Como ya ellos saben lo que viene para Puerto Rico, debido obviamente a todo esto que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal, que ha fracasado en muchas cosas más, porque en Puerto Rico se han votado todo tipo de fondos federales, dígame si eso no es así. Aquí nadie sabe realmente al final de cuentas cuál es la obra que se hace y a dónde van a terminar esos millones y millones y millones de dólares, que son demasiado dinero para que se lo lleve una sola persona. Así que uno tiene que pensar realmente dónde está, ¿no?, el monitoreo que hacen los federales, ¿no?, dónde está la supervisión de estos fondos. Aquí en Puerto Rico, ¿quién responde ante los fondos federales? Que supone que se responda, que haya un informe, reportes que puedan ser validados. Si no, obviamente, usted sabe que se supone que te llama un gran jurado y te acusan, y por ahí para abajo vas por corruptos, que ha habido aquí docenas y docenas de ellos en el gobierno y en la política. Pues Joe Biden ahora propone, ¿no?, al Congreso y al Senado de los Estados Unidos la paridad para Puerto Rico, para el Medicare,
¿no? Para la seguridad, obviamente, de ingreso suplementario, y para el PAN, para asistencia, obviamente, alimentaria, para el PAN, que nos ponga igual que los estados. ¿Por qué? Para poder tratar de aguantar el golpe que nos viene ahora, que no hay quien viva, para que entonces Puerto Rico tenga más ayudas de mantengo, porque si no damos ayuda de mantengo, no hay quien viva en la isla, lo sabe, ¿verdad? Repita conmigo, no hay quien viva. ¿Por qué? Porque no levanta la economía, no hay nuevas inversiones. Aquí los únicos que invierten son los billonarios y millonarios que ahora vienen a Puerto Rico a comprar grandes casas y terratenientes y 60 cosas más. Pero usted y yo, la clase media que está en extinción, que se está muriendo, agonizante, eso no. La economía no progresa para ti y para mí. Hay gente que sigue cogiendo ayudas del, qué sé yo, del PUA, de lo otro, de aquello, para acá. Muy bien, eso es artificial, eso es una burbuja, despierta durmiente. Te vas a caer, te vas a ver bien duro y después vas a estar pidiendo cacao. Vas a tener que terminar allá con Jemerson a ver qué te dan por allá, porque aquí en Puerto Rico no estamos viendo desarrollo económico, ni planificación económica, ¿ah? Ni inversiones de ninguna índole que realmente pueda levantar que las necesidades y pueda levantar la industria en Puerto Rico y sobre todo el capital criollo, nosotros acá, nada. Usted tiene que pensar en Puerto Rico, no importa si usted es estadoísta o independentista o pancista, lo que usted sea. Lo importante definitivamente es levantar la calidad de vida, ¿no? Y para levantar la calidad de vida hay que levantar todo lo que es necesario, todo lo que es importante. Entre ellos, pues bueno, desde la educación hasta definitivamente el empleo, el trabajo. Y aquí hemos hablado muchísimas veces de que para que realmente la educación funcione y para que pueda haber un desarrollo económico, usted tiene que enlazar y coordinar, obviamente, las universidades y los estudios, desde que son desde los estudios primarios en línea para que pueda ser que productivos en este siglo XXI, para que seamos competitivos. Para que la educación tenga una finalidad. Bueno, dicho todo eso, vámonos a lo que está pasando en el mundo, porque ahorita tiene el ingeniero Orlando Play. Tengo tantos temas que no sé si me va a dar tiempo para eso. Y tengo que empezar hoy, obviamente, con la otra realidad. Hablando un poquito de lo que mencionaba precisamente el pasado jueves. El jueves pasado hablaba del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Liyang, y obviamente las acusaciones que había hecho contra el ejército de los Estados Unidos y cómo estaban pidiendo ellos que la Organización Mundial de la Salud, eso hablaba yo ayer, pues también investigase los hospitales, los laboratorios y sobre todo, ¿no?, las instalaciones militares que tengan que ver con experimentos biológicos en los Estados Unidos y con todo lo que tenga que ver con armas biológicas o de cualquier índole. Definitivamente, pues eso no va a suceder. ¿Por qué la OMS no se va a meter en eso? La OMS responde, sepa usted, a las grandes farmacéuticas, a los grandes consorcios transnacionales. A eso responde la OMS. Y yo ayer precisamente, si no vio lo que hablamos, el martes también, revise para que usted vea cómo hablamos precisamente de la compra de medicamentos, uso de patentes y las facilidades que tengan los países que tienen recursos vis-a-vis los que no lo tienen y por ende no hay medicinas que le lleguen, no hay nada que puedan utilizar. Dicho eso, vamos entonces directamente a otras cosas, porque no pensaba hablar hoy, pero no va el tiempo de los experimentos que están ocurriendo allá con los embriones en China, pero eso lo voy a dejar más adelante porque es sumamente extenso, es interesante y yo creo que debemos empezar a buscar más información porque eso es lo que va a determinar el futuro y China va a toda carrera para ponerse, ¿no?, en primera línea ya de aquí al 2030 en lo que se refiere a todo tipo de tecnología, biotecnología, inteligencia artificial, obviamente inclusive sistemas aeronáuticos y mucho más. Y para eso yo mencionaba ayer precisamente que después del 2014, cuando sucedió lo de Crimea y el cambio, obviamente, de propiedad, si usted le quiere decir, pero la realidad es el cambio, obviamente, de la nacionalidad de la gente de Crimea, que eran ucranianos y ahora son rusos. Desde aquel entonces, debido a las diferentes situaciones que se dieron en aquel momento, y todo lo que surgió tras bastidores y que luego fue publicándose no solamente la guerra híbrida, sino de todas las sanciones económicas que dio la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia. Rusia, como dije ayer, decayó increíblemente, su economía cayó en un pantano y necesitó llegar a alianzas precisamente con el gobierno de China. De hecho, el sistema, por ejemplo, de 5G que hay en Rusia es el chino. O sea, los chinos controlan las comunicaciones celulares y de internet en Rusia, para que usted sepa hasta dónde va esto. De hecho, los rusos tienen acceso a todo lo que tiene que ver los sistemas de computadoras en Rusia, y ellos tienen acceso al programa espacial directamente a todos. O sea, Rusia le ha vendido el alma a China. Así que, lamentablemente, eso va a pasarle factura próximamente a los rusos, como definitivamente la está pasando factura a los Estados Unidos por haber llevado toda su industria pesada a China para contaminar a China, para sacar a Estados Unidos esa contaminación y para buscar la mano de obra barata, cosa que ya hemos visto lo que ha pasado. Por otro lado,
y esto es importante, Estados Unidos informó ayer, y esto lo hemos hablado aquí muchísimas veces, de que no se va a reintegrar al Tratado de Cielos Abiertos, ¿no? Recuerde usted que el próximo junio 16 se reúne Vladimir Putin, presidente ruso, y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, obviamente. Y la realidad es que solamente sigue vigente el Tratado de Control de Armas Nucleares New START, ese que fue que se vencía ahora en febrero, principio de febrero, es el único que está en estos momentos como un detente para desarrollo de armamentos más sofisticados y más diríamos, destructivos. Los demás están todos vencidos, tanto el de cielo abierto, como he hablado muchas veces, el de misiles de medio alcance, como el desarrollo inclusive de drones nucleares, como por ejemplo el Poseidón, que tienen ahora los rusos, y que ha salido un reporte muy interesante que dice que precisamente el blanco de estos drones, que son como unos torpedos gigantes con cabezas nucleares, son precisamente las costas de los Estados Unidos, específicamente los puertos en Virginia, en el Atlántico, y los puertos en California, como San Diego, o sea, donde sería el impacto directo de estos drones de guerra en caso de que hubiese, ¿no?, un conflicto a gran magnitud entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Recuerden nuevamente que todas estas cosas hay que darle seguimiento, porque estamos enfrentando una realidad que es sumamente difícil de entender. Que tratados como este y muchos otros, por ejemplo, el de cielos abiertos viene del 2002, de la época de Bush, y de allá para acá, bueno, hasta que se venció, más de 1.500 vuelos de verificación militar se dieron, por un lado y por el otro. Ya no hay esos vuelos de verificación militar. Y todo esto, pues, definitivamente nos tiene que estar preocupando a todos, porque no sabemos qué va a pasar mientras tanto. Por otro lado, y esto es importante que lo sepamos, mientras Rusia anuncia sus misiles nuevos hipersónicos, como tantas veces hemos hablado aquí, hoy precisamente se dio la nota y se publicó que el ejército de los Estados Unidos y la Marina de Guerra norteamericana, junto a las compañías o las corporaciones Northrop Grumman y Lockheed Martin, han probado ya su primer motor hipersónico para misiles estándar, ¿no? Misiles que pueden usarse tanto en tierra como en mar, es decir, se puede disparar desde los mares o se puede disparar desde la artillería o desde la batería de misiles en tierra del ejército. Estamos un poquito atrás, estamos más atrasados alegadamente que los chinos y los rusos en el sentido de ese tipo de armamento, pero se está acelerando lo más rápido que pueda, porque Estados Unidos cuenta con el mayor industria del bloque militar industrial del mundo. Es el más grande de todos. Estados Unidos es el país que más armamentos vende en el mundo. De todas clases, aviones, helicópteros, tanques, cañones, de todo, todo tipo de armamento, rifles, lo que usted quiera. Es la industria más grande del mundo y son varias corporaciones, desde aeronáutica hasta, obviamente, fabricación de armamentos de tierra. Y, claro, armamentos también de uso subacuático. Aquí es importante señalar que esto, lo que se está buscando, es tratar nuevamente de empatar lo más rápido posible. Pero mientras esto sucede, pues se dan otras noticias que no son las mejores. Y es, por ejemplo, que los chinos ya están ya en la última fase de su nuevo bombardero estratégico. Un avión que se supone que debe ser más o menos el equivalente del B-21 Raider, que es el último avión sigiloso que tiene los Estados Unidos, la última variedad de estas mantarrayas negras que hemos visto por años, ¿no?, que se usaron también para operaciones de bombardeo en Irak y Afganistán y operaciones especiales. Pues bueno, ya sabemos que para el 2025 los chinos van a tener operativo el Xi'an H-20. Xi'an H-20, bueno, un avión con inteligencia artificial, es básicamente una nave entre quinta y sexta generación, adelantada, último que hay. Se supone, Estados Unidos daba que en 10 años más o menos que ellos iban a tener la capacidad de fabricar esto, y la realidad es que ya lo van a tener en servicio en el 2025. En menos de cuatro años, ya ese bombardero va a estar en las bases de China, y que tiene un alcance de 5.000 millas, es decir, 8.000 kilómetros de alcance, y que amenaza definitivamente todas las bases que tiene Estados Unidos en el área del Pacífico y del Índico. Así que sigue la preparación para, obviamente, el uso de esta tecnología a gran escala, y sobre todo, cómo se sigue esto conectando con el desarrollo de la inteligencia artificial, y cómo cada día que pasa, pues, este tipo de elementos electrónicos, pues, se siguen conectando a todo esto que estamos viendo en estos momentos. Por otro lado, mientras yo digo eso sobre la cuestión de inteligencia artificial, que es preocupante, y que China sigue desarrollando en ese campo, China ha tomado, recuerde, patentes de todas partes del mundo. Se ha robado información, ha robado patentes, ha comprado información, ha hecho de todo, ¿no? Y como de hecho le está sacando información a los rusos, como se la sacó a Estados Unidos, con miles y miles de espías internos, de ingenieros, profesores, científicos, de todo, estudiantes, todo tipo de gente estuvo en Estados Unidos sacando patentes, información,
información y datos de ingeniería y de alta tecnología, como está pasando ahora en Rusia. La verdad que en Rusia, pues los rusos se durmieron, como dicen, en los tres segundos. La cuestión es la siguiente. China dice que Estados Unidos quiere, obviamente, bloquear todas sus posibilidades tecnológicas con todo esto de la guerra de aranceles y la guerra económica que hemos estado viviendo en los últimos 2 años, y vamos para 3 años de esto. La situación es la siguiente. Hay es el presidente de Microsoft, que es el que ha seguido, ¿no? Que está a cargo ahora de esa compañía que fundó, obviamente, un gran amigo de todos ustedes y que a cada rato lo mencionan por ahí, que es Bill Gates. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Brad Smith, que es el actual presidente de Microsoft, dice que China podría emular el control del Gran Hermano que está en la novela de 1984 de George Orwell, y que podría ser ya tan cercano como el 2024, y que definitivamente, pues, esto no es otra cosa que monitorear a todos sus ciudadanos. Ya hemos visto cómo China ha trabajado en la biometría, ¿no?, en las cámaras y los programas de software, ¿no?, los algoritmos para leer las caras de cada uno de sus ciudadanos, para tener conectados por internet y conectados por celular a todos sus ciudadanos, para dar créditos o quitar créditos a sus ciudadanos, para ver qué posturas tienen sociales o qué comentarios políticos. O sea, China sondea a sus estudiantes. Los estudiantes en China, si no lo sabía, son sondeados, son que observados por el sistema continuamente en el salón de clase. O sea, en China, el Gran Hermano, la novela de George Orwell, obviamente se ha realizado. Y recuerde que esta novela iba inspirada realmente en la Unión Soviética cuando se escribió. No en Estados Unidos ni en Gran Bretaña, era en la Unión Soviética. Pero ahora, pues, se está realizando, ya no existe la Unión Soviética, en la República Popular de China. Y lo interesante aquí es que China quiere ser el líder en la inteligencia artificial mundial ya para el 2030. O sea, ellos tienen planes de ya controlar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y tener que, bueno, y tener el 6G bajo control, que es lo próximo. El 6G viene ahorita. Estamos prácticamente empezando a poner, ¿no?, el 5G, y ahora viene el 6G, que nos vamos a tener en los próximos 7 años. Vamos a tener ya el 6G, para que la gente empiece a protestar, a ver si aparece otra pandemia o aparece otra cosa rara, o le sale un ojo aquí en la nuca. ¿Qué vaya a hacer? La gente, obviamente, pues, va a reaccionar a todo esto. Esto es parte, ¿no?, de los enlaces de control para que la inteligencia artificial tenga definitivamente injerencia en la vida de todo el mundo. Y en un sistema cerrado como el de China, pues esto es control total y completamente sobre su población. Pero si exporta esta tecnología al resto del mundo, obviamente el caballo de Troya está ahí. O sea, obviamente tendrán injerencia en todo lo que ocurre, en todos los países que usen su tecnología. Actualmente ya sabemos, por ejemplo, que Argentina, que antes compraba los aviones franceses Mirage de guerra, ahora va a estar comprando los aviones de guerra de China y los sistemas de software de China. Así que China sigue propagándose por todas partes del mundo. ¿Es bueno o es malo? Bueno, Estados Unidos lo ha hecho también, ha vendido, como he dicho, el mayor vendedor de armas. La diferencia es que no ha estado invasivo a nivel de, obviamente, de entrarse, ¿no?, en este tipo de controles cibernéticos hasta ahora. Por otro lado, usted sabe también que ha salido un reporte sobre el ataque masivo que sigue sufriendo, ¿no?, las agencias de Estados Unidos, agencias de gobierno y la industria norteamericana, aparentemente de parte de hackers rusos. O sea, hay una guerra cibernética descomunal. Mientras usted y yo estamos aquí, a cada rato, si usted echa el ojo donde tiene que ver, se da cuenta que a cada rato se va a Instagram, ¿verdad? A cada rato se va al Twitter. Se afecta a YouTube, o se afecta a esto, se afecta a lo otro. Y usted dice, ¿qué pasa? Bueno, lógicamente, estos suplidores de servicios no admiten lo que está pasando y obviamente que están rompiendo, ¿no?, los firewalls, ¿no? Están rompiendo las paredes de fuego, las defensas. Y esto es una guerra continua lo que hay, descomunal. Pero nosotros estamos ciegos a todo eso porque acá vivimos, como digo yo, en el mambito, ¿no? Vivimos aquí en el ventorrillo nuestro de todos los días, ocupándonos del chisme de todos los días, de que si aquel preñó una, de que si el otro hizo otra cosa, de que, bueno, porque que no hay más nada, no hay mucho cerebro. Y ahí se nos va la vida, y por eso es que Puerto Rico está, tú mismo, oye, por eso Puerto Rico está como está. ¿Ah? ¿Por qué está como está? Por delegarle a gente que tampoco son muy brillantes, pero que son bien astutos para llevarse lo ajeno y para usar los fondos del país. Lamentablemente los puertorriqueños hemos sido unos irresponsables y no nos hemos identificado con nuestro patrimonio nacional, que es nuestra propia tierra, nuestras propias cosas, nuestra propia cultura, nuestra propia historia y sobre todo nuestro futuro, nuestros jóvenes, nuestra educación. Y seguimos delegando, y por eso todo eso, cualquiera de esos ángulos que usted busque, todos están fastidiados. Dígame si eso no es así. Todos son todos. Así que no salva usted nada, ni siquiera de casualidad. Dicho eso,
regresando a la cuestión, obviamente, de la inteligencia artificial de los chinos, por ejemplo, hay otro que estuvo involucrado por muchos años y que fue el ejecutivo, fue un ex ejecutivo de Google, que es Eric Schmidt. Este no es Schmidt, ese es Schmidt. Schmidt, es un apellido alemán. Eric Schmidt, que es ex director ejecutivo de Google y ahora presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Artificial de los Estados Unidos, obviamente está advirtiendo que es imperativo vencer en esta carrera a China. Si no detenemos a China, según nos dice Eric Schmidt, estamos fastidiados. O sea, los chinos van a controlar todo en el mundo, comunicaciones, obviamente transferencias digitales, transferencias de capital, monedas digitales, etcétera, etcétera. Así que se acabó el evento. No importa cuántas armas tengas, no vas a poder ni siquiera utilizarlas contra ellos. Así que hay una carrera enorme por el control de tecnología y dominación, obviamente, de la inteligencia artificial. Mientras acá, como digo, seguimos distraídos. Todo esto pasa por el embao radio en Puerto Rico porque nosotros estamos en el embao. Y mientras sigamos el embao, estamos fastidiados. Por otro lado, ¿qué dice China? Bueno, en estos momentos, allá en Pekín, acusan a los Estados Unidos de estar planificando, ¿no?, alentando lo que se llama una revolución de colores. La revolución de colores, hubo quien le llamó hasta revolución de las flores, pero bueno, la revolución de colores, si hacemos memoria, surgió en el año 2000, precisamente en Europa del Este. Y en aquel entonces, para que usted vea, la gente debe conocer un poco de historia, por eso es que yo oigo a la gente haciendo comentarios por ahí a veces, y bla, 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 y aquel es el enemigo de este, y aquel bla, 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 y la política, republicano, demócrata, comunista. La ignorancia es atrevida y la gente poco educada, pues, pocas cosas inteligentes dice. Mire, mi amigo, obviamente, de esto ha incitado también y ha señalado a Estados Unidos Vladimir Putin en su momento de que han que continuar la revolución de colores. Y esta revolución de colores no es otra cosa sino una serie, ¿no?, de levantamientos populares que se dan, que pueden ser estimulados desde el extranjero o inclusive desde dentro del país por movimientos inconformes dentro del país y que son un golpe de Estado. Simplemente se cambia el paradigma político del país, el sistema. Y obviamente la Europa del Este, el bloque socialista, se escocotó del 2000 en adelante, en efecto dominó por toda esta revolución de colores que se dio y que fue financiado ¿por quién? Bueno, para que usted vea, que aquí nadie sabe para quién trabaja. Despierta, durmiente. Aquí nadie sabe para quién trabaja. Fue financiado por el National Endowment for Democracy, ¿ok? Por George Soros, que tanta gente menciona. ¡Ay! Un gran colaborador de George Soros para esta operación y otras más. El Partido Republicano de los Estados Unidos. Despierta, no sea bobo. Son panas, mi hermano. Mientras usted acá se corta las venas, ¿no? Que Soros en contra de Trump, bla, bla, bla. Para las operaciones internacionales, no únicamente en la Guerra de los Colores allá en Europa del Este, George Soros, el Partido Republicano, National Endowment for Democracy y otras asociaciones más, y otros buros que se pueden mencionar, han estado involucrados en cambios radicales y para ese tipo de operaciones están todos total y completamente de acuerdo. ¿Lo entendemos? Esto es un espejismo. No se debe llevar por la bobería, es un espejismo. Se tiene que buscar datos y hechos, lo que está viendo y quién está conectado con quién, quiénes hacen este tipo de operaciones encubiertas en el mundo. ¿Ok? Dicho eso, yo creo que hay muchas cosas más y quiero buscar aquí en alguna de las notas que tengo, no se me vaya a quedar algo antes de entrar con el ingeniero Orlando Plá. Quiero mencionar algo que mucha gente me ha traído y no quiero que se me vaya, porque me han preguntado mucho sobre esto y publicado en mi página precisamente, y es la cuestión del hongo negro, ¿no? De lo que está pasando con esta enfermedad, que no es contagiosa de persona en persona, sino que se produce por una espora de hongo que hay en el suelo, en la tierra, allá en India y en otros países más, porque esto no es único y exclusivamente de la India, que es esta enfermedad se le llama mucocormicosis. Y la mucocormicosis, que es lo que llaman regularmente el hongo negro, definitivamente afecta las fosas nasales nuestras, ¿no? Afecta todo eso, afecta a los pulmones, afecta el cerebro, todo eso, o sea, los senos nasales, cerebro, todo esto por aquí. Se pudre literalmente con este hongo negro que afecta a las personas que tienen que el sistema inmunológico comprometido, afecta a los diabéticos, peligroso para los diabéticos, a los enfermos, por ejemplo, con COVID-19, que es lo que se ha descubierto en la India, donde usan esteroides para la cuestión de la inflamación de los pulmones y aplican esteroides con ellos, pues estas personas bajan el sistema inmunológico increíblemente y obviamente el hongo negro los ataca. Ya van sobre 11.000 y pico de muertes en India en las últimas semanas con esta cuestión del hongo negro, que es una enfermedad oportunista que se aprovecha de eso. Recuerde que esto lo hay en la tierra, en el estiércol,
en las frutas y verduras que se están descomponiendo, ahí está precisamente este tipo de hongo que se produce en el proceso de descomposición. Y las personas en países donde no hay mucha salubridad y la gente pues no se lava las manos bien o meramente, ya usted sabe, tiene malas costumbres, pues en esos países definitivamente este tipo de enfermedades se propagan rápidamente. Y cuando hay una pandemia como esta, pues bueno, ahora el gobierno de la India ha declarado que hay una epidemia, obviamente, de mucormicosis o de hongo negro en su país, cosa que es sumamente lamentable porque las cosas no están bien. Definitivamente hay grandes problemas. Dicho todo eso, es importante también que digamos, recuerde usted que la letalidad, por ejemplo, del coronavirus es de un 2.1%. Dentro del 100% de casos, 2.1%. El del hongo negro, ¿no?, es de 54%. Así que más de la mitad de la gente se muere una vez le da el hongo negro. Especialmente en estos países, como he dicho, ¿no?, donde la profilaxis es poca, la salubridad también, las atenciones, etcétera, etcétera. Algo más antes de irnos, para llamar ya al ingeniero Plaga, ya estoy pidiéndole aquí a mi productora, me dice que vamos a hablar ya con Orlando, es que en Siria acaba de ganar recientemente las elecciones abrumadoramente su presidente Bashar Assad. Y este es el cuarto periodo en que va a estar Bashar Assad, que está 7 años, igual que hay aquí en Rusia. 7 años, va a estar 7 años más. Ya lleva 21 años en el poder después que su padre murió, Bashar Assad. Así que dice, como siempre, en todos estos países, como ocurre inclusive en Puerto Rico y como ocurre en Estados Unidos, que allá ya es lo mismo también. La oposición dice que esto ha sido un fraude, que él ganó por fraude, que no había forma de ganar porque no lo quiere el pueblo. Pero bueno, que lo imponen los rusos y sus aliados iraníes, que eso es un fraude. Pero bueno. Fraude se llama aquí en Puerto Rico las elecciones, fraude lo dice en Estados Unidos su propio expresidente Donald Trump, fraude se canta en todas partes. No es fácil, este es un mundo sumamente complicado. Así que daba un poquitito agua, como cinco segundos, pues ya creo que está el ingeniero Orlando Pla aquí con nosotros, sí. Y quiero seguir con Orlando aquí en el diálogo que tenemos, un poco de agua y estamos, no se vaya, un poquito de agua solamente. Ave María. No es fácil la cuestión. Bueno, vamos por aquí con los temas que tengo para esta noche con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Me dices cuando estamos por ahí. Orlando. Aló, sí, te oigo claramente. Bien, Orlando, buenas noches. Bienvenido a La Otra Realidad una vez más. Un placer estar contigo otro viernes en la noche en este fin de semana de Memorial Day, donde durante este fin de semana va a estar la conferencia o la convención QAnon allá en Texas, Está dirigida por el general Flynn y por la abogada Powell. Esta abogada fue la que le dijo al juez en la demanda de 1.5 billones que tiene Dominion con ella, de que cualquier persona que hubiese creído lo que ella dijo, pues tenía que ser morón. ¡Anda, cara! Pero... Esa fue su defensa ante la demanda de Dominion de 1.5 billones de dólares. Y tú sabes, los millones de personas republicanos de ultraderecha que creyeron en lo que ella dijo, y ahora ya le dicen morones a todos por creer en su mentira, y todavía se cortan las venas. Por eso es que la gente está desinformada. Y yo les digo aquí, busquen más allá lo aparente, deje de ser fanático. El fanático no piensa. Bueno, Orlando, cosa ya, vamos a ver qué pasa con esa convención, a ver si entre todos hacen un cerebro. Bueno, Orlando, vamos a hablar un poco de África. Yo creo que acá pues nos hemos concentrado mucho en China, mucho en Ucrania, mucho en Estados Unidos, en la India, bueno, en las crisis que hay globales, que son muchas. Pero nuevamente África siempre es de interés para nosotros porque aparte es un laboratorio, ¿no? Donde se hace todo tipo de experimentos con medicamentos y vacunas, pues África también pues, es un lugar de recursos explotables, increíbles, y ahí hay luchas internas probablemente provocadas por otros intereses externos. Orlando, ¿qué ha pasado con la situación de Mozambique? Y obviamente, ¿qué ha pasado con la Unión Europea y las tropas que se supone que se van a enviar para acabar con este conflicto? Bueno, la semana pasada y la anterior establecimos la importancia de Mozambique, particularmente de la ciudad de Palma, por ser una de las fuentes más grandes del continente africano de lo que conocemos como el gas propano, el gas natural. En estos momentos la situación de ese país es que las Naciones Unidas han dicho de que van a retrasar cualquier intervención o envío de tropas hasta dentro de 3 meses. La organización de países africanos que también iban a mandar tropas a Mozambique para poder enfrentarse a estos grupos de
el Estado Islámico, también anunció de que iba a posponer hasta nuevo aviso cuando es que va a enviar sus tropas. Y la única nación que está enviando algunos soldados a Mozambique en estos momentos es Portugal, que su último envío va a ser de 60 soldados para tratar de defender lo que puedan en esa nación. Se va a mandar un pelotón, un platón, para defender esa nación. Pues hay que recordar que Mozambique fue colonia de Portugal, pero la realidad, Orlando, es que eso no funciona para absolutamente nada. O sea, esto es risible. Eso es así. Tenemos, tú mencionaste, cuando hablamos hace unas horas atrás, mencionaste la intervención de Cuba en Angola. Sí. Y de la intervención de Cuba en Angola, lo que nos dice la historia es que Cuba mandó unos 50.000 soldados y perdió 20% de todos los soldados que envió a esa nación. Vieron más de 10.000 heridos, desaparecidos y muertos. Así que la cosa de batallar allá en África no es nada fácil. No es fácil. De hecho, ahora entonces Etiopía pues aparentemente está en esos lazos con Cuba, ahora en pleno siglo XXI, lo que pasó anteriormente con esta región donde, como tú dices, fueron los soldados cubanos, los enviaron allí porque era un gobierno alegadamente comunista en África, obviamente, y querían defender ese estatus allá. Y como tú dices, fue una derrota terrible. Yo conozco veteranos cubanos que estuvieron peleando en Angola. Ahora, ¿sucede algo parecido? Aparentemente hay una relación entre Etiopía y Cuba. Bueno, Etiopía en estos momentos, ellos tienen relaciones diplomáticas con Cuba desde los 70. Pero en estos momentos los diferentes embajadores, particularmente hablando del embajador de Etiopía, viajó a Cuba para reunirse con el gobierno cubano para estrechar mucho más las relaciones entre los dos países, y se desconoce verdaderamente cuántas ayudas están solicitando de Cuba en los conflictos que están teniendo en la región de Tigray. Sí sabemos que el presidente Biden acaba de solicitar, ¿verdad?, un cese al fuego, que se haga la paz en la zona de Tigray. Pero, por otro lado, el presidente Biden ha mandado a retirar todas las ayudas económicas relacionadas con asuntos de armas y militares a Etiopía, y además le ha cancelado las visas a los funcionarios del gobierno de Etiopía y le ha solicitado a diferentes instituciones bancarias que no ayuden económicamente o financieramente a Etiopía, incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y esto se debe a que estos artículos que hablan de las acciones que está tomando Biden en contra de Etiopía, es que se ha descubierto de que el ejército de Etiopía estaba haciendo actos de genocidio dentro de la zona de Tigray, y que debido a eso está tomando represalias contra el gobierno de Etiopía por como hablamos tú y yo la otra vez, que le están disparando a diestra y siniestra a los habitantes de esa zona, y también las mujeres están siendo víctimas de ser violadas. Una cosa que tenemos que tener pendiente es la importancia estratégica que tiene Etiopía ante el mundo, porque el río Azul del Nilo sale de Etiopía, y Etiopía en estos momentos está construyendo lo que se conoce como la gran represa del milenio, o la gran represa del renacimiento, junto con el gobierno de China. Y si llega a terminar esa represa, va a tener parte del control de toda el agua que llega a Egipto y a Sudán. Sí, hay problemas. Ya hemos visto, llevan ya los últimos años la discusión sobre los acuerdos para el control del agua del Nilo entre estos países. Mire, ya que hablamos de África, estamos allí porque creo que hay que tocar algunos asuntos que siguen siendo neurálgicos de este continente, que está en conflicto aparentemente continuo. En Kenia también tenemos otra situación, y aparentemente pues las tropas internacionales tampoco entran allí. En Kenia lo que tenemos en estos momentos son un grupo de militares de Estados Unidos que está entrenando a las milicias para poderse enfrentar contra los grupos yihadistas. Pero como lo que hemos podido ver durante las últimas semanas es que
los yihadistas están ganando todas las batallas contra los ejércitos locales de los gobiernos. Sí. Oye, yo recuerdo hace años que presenté una conferencia de las que tú y yo dábamos juntos, ya que hablamos de la Unión Africana y de las tropas que manda la Unión Africana a estos lugares, como puede ser Mozambique, Kenia o Etiopía. A mí me está interesante porque a veces dicen que esta es la solución, pero tú y yo recordamos muy bien que cuando estuvieron en Darfur, en la región del Sudán, obviamente estas tropas meramente observaban lo que pasaba y el genocidio que había, cómo mataban las personas en las aldeas, de la misma manera que los cascos azules de las Naciones Unidas van a otros países, ¿no? Hemos visto eso en Ruanda y no intervienen tampoco. No, como tú demostraste en diferentes conferencias con visuales de lo que está pasando en esa área, estos grupos del exterior que llegan armados, ¿verdad?, para tratar de establecer la paz, lo único que hacen es mirar, observar, no intervenir ni siquiera cuando están viendo que están arrasando con una aldea, y lo único que hacen es ir a contar los muertos y tratar de llevarse a las personas que sobrevivieron. En adición, tú mostraste visuales de cómo llegan las ayudas de alimento, las tiran por el aire, ¿verdad?, en paracaídas, y entonces no hay nadie que las recoja que no sea el enemigo que está atacando, ¿verdad?, a los pobladores de la zona. Pero vamos a hablar un poquito del país de Djibouti, tiene gran importancia en estos momentos. Sí, yo creo que ese es un tema interesante y los amigos tienen que saber este tema que vamos a tocar brevemente y que Orlando va a desarrollar. Djibouti es un país que es clave, pequeño, insignificante, pero que tiene un acceso de costa importante para el control de la zona en donde está. Y Estados Unidos y la CIA tienen allí precisamente una base militar y una base de espionaje. La base de la CIA allí pues llevan a los que arrestan en África o en el Medio Oriente y allí pues los interrogan a la manera que la CIA sabe hacerlo, de forma, ya usted sabe, oculta. Pero también China tiene una base militar allí, tiene una base naval en ese país, en el pequeño país de Djibouti. ¿Qué hay con este asunto, Orlando, y hacia dónde se extiende posiblemente el uso de las facilidades de China y otros lugares en esa región? Mira, Djibouti es uno de los países más pequeños que tiene África, para que la gente sepa dónde se encuentra. Está en la costa noreste de Etiopía, al otro lado de la entrada del Mar Rojo de Yemen. Y es el estrecho más pequeño antes de entrar al Mar Rojo. Por lo tanto, el que controle este Djibouti controla no solamente la entrada y salida al Mar Rojo, sino también la entrada y salida al Canal de Suez en Egipto. Y en estos momentos se acaba de anunciar de que China acaba de completar el muelle que estaba construyendo en ese país, bautizado como lo voy a decir en inglés, el Djibouti PLA Military Base, donde es suficientemente grande para que los portaaviones chinos puedan atracar. No. Como tú mencionaste anteriormente, allí se encuentra el campamento Le Mounier, que alberga más o menos como 4.000 soldados norteamericanos, donde están las fuerzas especiales de Estados Unidos, tienen helicópteros, aviones de combate, y es la base más importante y tal vez la más grande de americana en esa parte del mundo. Sí. Y es la base que controla la mayor parte de las operaciones de drones en Yemen y en Somalia. Así que estos dos países están ahí, pero tenemos que añadir a todo lo que estoy diciendo. Sí. Es debido a que China ya terminó este puerto en el país de Djibouti, tenemos que estar conscientes de que China se ha convertido en los últimos años en el facilitador y en el constructor de más puertos mercantes en África del siglo XXI. En estos momentos ellos ya tienen acaparado un 17% de todos los puertos del continente completo africano, y de los puertos que se han hecho nuevos, que son como 46, 41 son de China.
No, definitivamente los chinos siguen expandiéndose y controlan la mayor cantidad del mercado que se tiene con África, no Europa, no Estados Unidos, es China precisamente el país que más interviene con la economía y las inversiones en África. Oye, Orlando, ya que hablamos de China, hubo un reporte que salió hace ya unos días, bastantes días, hasta creo que la semana pasada, sobre el plan que tenía los Estados Unidos en caso de que China quisiera invadir a Taiwán para allá, para 1958, que era bombardear a Pekín. Bombardear a Pekín como Hiroshima y Nagasaki. Sí, salió un artículo, ¿verdad? Ahora, tantas décadas después, sí. Indicando de que en el 1958 se contempló para defender a Taiwán utilizar armamento nuclear, bombardeando a China y a la capital para defenderlo. Uh-huh. Pero tenemos que estar conscientes de que no solamente Estados Unidos, sino China, sino todos los países que tienen bombas atómicas, todos tienen planes escritos de cómo atacar al enemigo, aunque el enemigo sea un aliado. O sea que Estados Unidos no solamente debe tener planes para bombardear Beijing, sino también planes para bombardear Londres, etcétera, etcétera, uh-huh. De la misma manera que Rusia debe tener planes para bombardear a Estados Unidos, a Washington, y también planes para bombardear a Beijing. Eso es algo completamente regular, normal y rutinario en toda organización militar. Óyeme, ya que estamos por allá dando la vuelta por el Índico y el Pacífico, hay un incidente político en Samoa, hay una nueva presidente en Samoa, y aparentemente pues no puede tomar su cargo porque los aliados, ¿no?, políticos del expresidente, del saliente, pues ahora no la permiten entrar en su cargo. Sí, lamentablemente allá en Samoa, uh-huh. La nueva presidente electa. Y tenemos que entender que una cosa es Samoa y otra cosa es Samoa estadounidense. Sí, o sea, sí. América Samoa son dos cosas diferentes. Samoa se compone de dos islas que son mucho más grandes que las Samoas estadounidenses. Uh-huh. Pues esta señora ganó por un margen bien, bien pequeño, pero naturalmente ganó. Y entonces el actual primer ministro, que ha sido primer ministro por casi 25 años, no aceptó su derrota. Tampoco los que le son fieles en el Parlamento de Samoa, y no han dejado a la señora ocupar el puesto legítimo que le toca debido a las elecciones. Ella ha tenido que salir afuera frente al Parlamento, debajo de una caseta, debajo del sol, y allí fue juramentada. Oye, por otro lado, ya que estamos hablando de las mujeres arrestadas, hay varios casos que hay que tocar brevemente, aunque en los últimos tiempos que tenemos acá contigo, y tiene que ver con Birmania, ¿no?, con Burma, y obviamente directamente con la primera ministra, que la quieren juzgar, la quieren acusar de espionaje también, entre otros asuntos en particular. Mira, es lamentable la situación de esa señora. Como tú sabes, esa señora ganó el premio Nobel en el año 1991. Uh-huh. Ha estado casi 20 años prisionera en su casa, acusada, ¿verdad?, por el gobierno militar. La gente tiene que entender que Birmania, ¿verdad?, lo que es Burma y Myanmar, uh-huh. ha estado bajo gobierno militar prácticamente desde la década de los 1960 hasta el 2011. Sí. Pues esta señora ganadora del premio Nobel ganó las elecciones en noviembre del 2020, sí. Y en febrero el general hizo un golpe de estado, uh-huh. Y la sacó del poder, la arrestó y en estos momentos la está enjuiciando. Y los cargos, según que han podido salir, ¿verdad?, a la prensa, porque ellos cerraron el país y, como tú sabes, cerraron el internet, sí. y arrestaron a un reportero que lo tienen ahora preso también. Los cargos están diciendo de que ya tenía equipo de transmisión de radio ilegal y de que ella violentó las leyes de secretividad de Birmania, o sea, que hizo público secretos de estados. Sí. Y entonces, debido a eso, pues estamos contemplando que la posible condena sea la pena de muerte. Uh-huh. En el año 2003,
estos militares trataron de asesinar, en el intento de asesinato murieron como 60 personas. Ahora la tienen presa y veremos qué va a pasar con su vida, pero lo que estamos viendo de lo que está haciendo el mundo exterior es absolutamente nada. Lo único que ha hecho el mundo exterior es condenar que esté presa y tratar de que los diferentes países hagan acciones, sanciones económicas contra Burma. Pero el futuro de esta señora pues está ahora mismo en la cuerda floja. Sí, sí, es terrible. Y sobre todo hay que recordar que la junta militar que ahora gobierna Birmania o Myanmar es apoyada por China. Mientras Estados Unidos condena, Rusia también condena, todo el mundo condena, las Naciones Unidas, no ha habido obviamente una solución pacífica y no se ha podido intervenir con este golpe de Estado contra la democracia. Ahora también tenemos otra situación con una periodista en Bangladesh que también ha sido arrestada y probablemente también pues, la condenen a muerte, alegadamente por traer a la luz pública la corrupción con todo esto del COVID-19, la pandemia, las vacunas y todo lo que pueda haber. ¿Qué hay sobre ese asunto en particular? Mira, esta reportera de Bangladesh que tiene un nombre de Rosina Islam, fue arrestada debido a que ella descubrió un esquema de corrupción con la vacuna de COVID-19 y sacó al público los documentos que respaldaban esta corrupción del gobierno y el gobierno la arrestó y están tratando de aplicarle una ley del siglo XIX, la ley de secretos oficiales, que eso es de la ley de la era de cuando Bangladesh era una colonia británica. De británica. Sí. Pues bajo esa ley de secretos oficiales, la pena va a ser la pena de muerte, lamentablemente, si la declaran culpable. Terrible. Bueno, y para cerrar, Orlando, no menos importante, pero parte obviamente de lo que está pasando en toda esta locomoción de acciones a nivel mundial. El mundo está en convulsiones y acá, pues como digo, en el insularismo mediático de Puerto Rico, pues la gente se cree que nunca pasa nada más que lo que pasa aquí, el ombligo del universo, mi madre. Bueno, Israel, Orlando, se supone que hubo un cese al fuego, que terminaron las hostilidades entre Hamas y el ejército israelí, el fuego directo entre misiles, bombas y todo esto que ha pasado, hay un cese al fuego, pero Israel continúa obviamente arrestando a cientos de palestinos allá en Cisjordania, cerca de Jerusalén. ¿Qué hay sobre este asunto para cerrar? Sí, lamentablemente fue una buena noticia saber que hubo cese al fuego y de que solamente murieron más de 200 personas y habían como 66 niños que murieron. No me recuerdo exactamente la cifra. Sí. Es en comparación al conflicto de hace 10 años atrás donde murieron más de 1.500 palestinos. Pero lo que está sucediendo en estos momentos es que el ejército de Israel se está moviendo a arrestar a todo palestino que ellos creen que es sospechoso y los arrestos, según los reportajes, son en cientos. O sea, cientos de palestinos están siendo arrestados en estos momentos, no solamente en Jerusalén, sino también en las zonas donde los colonos israelitas han invadido terreno de Palestina, y dentro de la periferia del Estrecho de Gaza. Y eso para mí, esos cientos de arrestos que están sucediendo en estos momentos, lo que va a suceder naturalmente es que el cese al fuego pues va a llegar a su fin, porque en algún momento jamás va a responder. Ahora, ¿qué está haciendo Biden en estos momentos para tratar de contrarrestar estos arrestos? Pues absolutamente nada, al contrario. Como tú sabes, él dijo de que Israel tenía el derecho a protegerse y esta semana sale a la luz pública de que Estados Unidos le va a enviar más armamento a Israel para poder hacerle la guerra a los palestinos. Óyeme, y aquí hay cosas que la gente no sabe de la historia. En la primera guerra del Golfo, el escudo del desierto, aquel que se dio, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, la gente no sabe que cuando los norteamericanos regresaron
y tomaron Kuwait, llegaron allí y regresó el emir de Kuwait, ¿no? Básicamente el líder, el rey de Kuwait. Uno de los acuerdos que había era que arrestara a todos los palestinos que hubiese en el territorio de Kuwait. Inclusive, todos los palestinos los encarcelaron, otros los sacaron del país y otros meramente desaparecieron. Yo he mencionado aquí que la gente cree que esto es una guerra árabe-israelí. La realidad es que los palestinos tienen muy poco apoyo de los árabes realmente. El apoyo que ha tenido realmente Hamas, que es el brazo armado, y ahí también las milicias islámicas que están allí en la Franja de Gaza. Y yo no apoyo ninguno de estos grupos, vamos a aclarar esto, ni estoy a favor, simplemente es el análisis de este asunto, lo que se supone usted no deba saber, mi amigo y mi amiga. Orlando, los que los han apoyado no son precisamente árabes, son precisamente los iraníes, los persas, los que han estado dando dinero, equipo por años, precisamente a Hamas y Hezbollah, que aunque es de Beirut, es un aliado principal de Irán. Esto no estamos ni a favor de los judíos o los israelitas, ni a favor de los palestinos. Simple y llanamente que hay que ver esto lo más neutral posible y darse cuenta cuáles son las fichas que se mueven. Orlando, ¿algo más antes de irnos? Bueno, recuerda que en sus conferencias, hace años atrás, tú demostraste el prejuicio que hay contra los palestinos. Así cuando es. Mostraste los visuales de los bulldozers que estaban aplanando la residencia de los palestinos y que los choferes, los que estaban tripulando esos bulldozers que estaban aplanando las casas de los palestinos, eran egipcios. Sí. O sea, eran entre ellos mismos, o sea, musulmanes y árabe. Aplanando las casas de musulmanes. Y peor aún, uno ve, si uno quiere saber actualmente el por qué hay tantos colonos invadiendo Cisjordania y por qué están sacando de Jerusalén de sus casas a los palestinos, es porque hay una ley precisamente en Israel que dice que si tú no tienes un título de propiedad, óyeme, desde el principio de los tiempos de Jerusalén, tú no eres dueño de esa tierra ni de esa casa. Es decir, que tienes que tener algo desde antes de Salah ad-Din, desde antes de las cruzadas. La realidad es que es una falta de respeto a la inteligencia y a los derechos humanos. Pero bueno, Orlando, gracias por haber estado conmigo una vez más, hermano, y será hasta el próximo viernes. Un placer estar en tu programa y esperamos poder hablar otra vez el viernes que viene. Seguro que sí. Buenas noches, Orlando. Bueno, mis amigos, eso es un tema increíble. Hay muchos datos, mucha información que no se revela ni se pone en la prensa y que son datos históricos, datos reales. Y aquí, lo someramente por arribita, menciono una que otra cosa. Y que tanto a favor de un lado como en contra del otro, vis a vis. O sea, de parte y parte, aquí no hay santos ni hay ángeles. Aquí hay seres humanos con defectos y virtudes. Y aquí, pues ya usted sabe a dónde nos lleva toda esa ambición humana por el poder y por reclamar tierra, por tener control de las demás cosas y de los recursos. Es lamentable la existencia que estamos viviendo. Pero bueno, por otro lado, les recuerdo, recuerda muy bien, y esto es distinto y diferente, este domingo, 9 de la noche, este domingo 30 de mayo, 9 de la noche, vas a ver mi conferencia, ¿cuál? Espectros, la última conferencia que tenemos para ustedes, total y completamente audiovisual, impactante, va a cambiar el paradigma de la realidad. Lo que tú crees que es, pues vas a tener que preguntártelo nuevamente y ver bien y analizar, donde presentamos evidencia real, interesante, de fenómenos extremos y paranormales que se salen precisamente de la norma de lo que se supone es la realidad, lo que supone que debe ser. Y cuando esto pasa, pues obviamente se sale de los esquemas de la lógica y de los esquemas de la ciencia. Y de esto se trata precisamente Espectros, donde divulgamos y compartimos una gran cantidad de la investigación que hemos hecho de campo, en los lugares, los hechos, ¿no? Que me contó aquel, no que aquel dijo, no, lo que personalmente yo he visto y muchos otros que han trabajado conmigo en estas investigaciones de impacto. Eso va a ser este domingo a las 9 de la noche, online, este domingo 30 de mayo, online. ¿Cuál es, obviamente, la plataforma? AndrewAlvarez.movie.com. Entras en mi página aquí, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Entras en mi plataforma, AndrewAlvarez.movie.com. movie.com o directamente a esa plataforma, andrewalvarez.movie.com. Recuerda que movie es M-U-V-I de punto, andrewalvarez.movie.com, y te espero allá. Lo que vas a ver es diferente y obviamente lo vas a comentar. Y como siempre, busca más allá de lo aparente. De eso se trata esto. Gracias a mi productora Anis Bay, que ya está con nosotros acá. Terminamos aquí. Gracias al ingeniero Orlando Pla por el apoyo. Gracias al webmaster Carlos Figueroa, que pondrá esto en YouTube para nuestros amigos. Esperemos que llegue rápido por allá. Y sobre todo a ustedes, mis amigos tanto de Facebook como de YouTube, los amigos de verdad, los que nos apoyan en toda esta gestión. Te lo digo una vez más. ¿Sabes qué? Hasta el domingo. Sayonara. Un poco la música de erótica. Todo lo nuevo que traigo para nuestra banda, las muchas cosas que estamos componiendo. Gracias, mis amigos. Sayonara. Mi familia, que aprovechen y entren a la plataforma para ver Espectros este domingo 30 de mayo.
radio y aprovechen el descuento que hay, ¿verdad? Un cariñito que siempre le damos en la preventa. Así es que ustedes entren para que aprovechen ese centavito que vamos a estar dando, ese cariñito para todos ustedes. Ahí está la oportunidad. Gracias, los dejo con un poco de música y sayonara. Hasta el domingo. Se les quiere. Chao. Bueno, ya bueno.